ciertas ocasiones será necesario que nosotros nos responsabilicemos de la alimentación de nuestros pequeños amigos, de los cachorros. ¿Por qué? Pues porque no hayan tenido la fortuna de tener a su madre. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Ofrecerles un alimento para ellos, no darles nuestra leche. Ese no es su alimento. Nuestra leche no cumple con todas las necesidades de un cachorro. Para ello existen alimentos específicamente pensados, tanto para los perros como para los gatos. Alimentos que prepararemos siguiendo las recomendaciones del fabricante y de nuestro veterinario y administraremos el número de tomas que sean necesarias para cada animal. No todos son iguales ni tienen las mismas necesidades. Una vez preparado, podremos ver disfrutar a nuestro menino o a nuestro canino de estos alimentos. Por favor, también tened presente que puede ser necesario ayudarles en el momento de expulsar la orina o las heces. ¿Cómo lo haremos? Pues con una gasa impregnada en agüita, frotando la zona anogenital. Con eso provocaremos la necesidad del animal para eliminar sus excrementos. Es muy sencillo. Tengamos siempre presente que el alimento que le demos a un cachorro será la base y el fundamento para toda su vida. Estos alimentos pasarán de leche maternizada a alimentos de transición que pueden ser mezclados poquito a poco para una alimentación correcta en su futuro.